2020, el jurado calificador de las obras presentadas al 25º premio Fernando Lara, formado por Clara Sánchez y Ana María Ruiz Tagle, desde Madrid, por Fernando Delgado, desde Valencia, y por Peralín Ferrer y Emili Rosales, secretario del jurado, desde Barcelona, ha acordado después de las deliberaciones correspondientes conceder el premio a la obra Los Guardianes del Paraíso, presentada bajo el seudónimo Vineva Topo. Una vez abierta la plica, el nombre del autor es Gonzalo Jiménez. Y la bruma verde, para contar así muy poco, porque yo creo que la empezaremos a hablar más de ella, pues evoca necesariamente a un escenario, quizá uno de los escenarios más espectaculares que existen en el mundo en este momento, que es la cuenca del río Congo. ¿Dónde puede haber una bruma verde si no es alrededor de una selva tropical como la del río Congo? Y es allí donde casi toda la acción de la novela se va a mover. El río Congo y la cuenca del río Congo están en peligro. Y en esta novela se va a entender a través de la trama. No es una novela de denuncia nada, pero sí que vamos a ver los peligros que tiene el segundo pulmón del planeta después de Amazonas. Y vamos a conocer una aventura, porque realmente esta novela es una novela de aventura, una gran aventura alrededor del corazón de África, con una historia de amor importante que va a recorrer casi toda la novela, y además es un canto al conservacionismo. Es un canto a los que luchan por intentar que este mundo sea mejor y que no se destruya como se está destruyendo, en concreto con unos programas de deforestación brutales, que al nivel de novela le iremos viendo. Hay un personaje clave, que hablaremos de él. La novela, el seudónimo era su nombre, que es Vineca, pero ya esto lo comentamos. Vale. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común que estoy yo, en el sentido de que yo actúo siempre en unas novelas, o casi todas las novelas, como veterinario también. Es decir, la presencia de animales es importantísima en mi vida, es que son mis personajes diarios. Es que yo me fijo diariamente en el comportamiento que tienen animales que os pueden parecer un poco insólitos, como una vaca. ¿Una vaca se puede manifestar algo? Pues sí, a mí me dice cosas también por sus gestos, sus comportamientos y sus hábitos. Me encanta el comportamiento animal, me encantan los animales, es el mundo en el que, en fin, como decía, es mi vocación original. Yo cuento una cosa desde verdad de hace tiempo, pero que es cierto, yo llegué a la veterinaria gracias a una novela, cuando la leía a los 14 años, una novela de un veterinario inglés, que se llama James Herriot, que hizo unas novelas deliciosas, del Yorkshire inglés, y yo cuando leí esa novela entendí directamente que yo no podía hacer otra carrera más que esa. Digamos que cuando ya, después de pasar muchos años, aterrizo en el mundo de la literatura, el libro de Sanado de Caballos intenté que fuera esa respuesta por mi parte del agradecimiento a la literatura, haciendo algo, contándole al mundo cómo era la profesión veterinaria en la Edad Media, que por cierto tiene escenarios, esa novela, aquí en Sevilla. Hay un escenario aquí en la Giralda y en las calles y en las alcantarillas de Sevilla, en época almohada. Bueno, eso es lo que tiene en común, que la sensibilidad hacia el mundo animal está presente y que a mí me gustan las novelas que me seduzcan cuando las leo, quiero decir, en cuanto a que me atraigan, pero también que provoquen emociones en mí. Yo creo que esta novela, y sobre todo cuando los lectores conozcan a Vineca, fundamentalmente, desde la primera página casi estoy seguro que se van a enamorar de ella, porque es pura dulzura, es pura inocencia, es la África en esencia pura, que va a trasladar a su manera lo que está viviendo y además que va a luchar para mejorar también en la medida que puede esa situación. Y no me acuerdo la primera pregunta, o si ya está contestado. Está contestado. Pero, ya está contestado.